Estamos en Estambul, en el Bazar de las Especias, donde todo comenzó. Este bazar nos remite no solo a las mil y una noches, a toda la fantasía oriental. Nos remite muy especialmente a una parte significativa e importante de la historia, esa que tiene que ver con los condimentos, con darle sabor a la vida. Occidente se quedó muy privado de sabor cuando se rompió el contacto con Oriente, después de la caída del Imperio Romano en 476, después de Cristo. A partir de ese momento, la comida se volvió verdaderamente sosa. A duras penas, sal, algo de laurel, orégano y unas cuantas hierbas como la hierbabuena para darse un mejor sabor en los labios y en la boca. Después llegaron las cruzadas en 1095 y la puerta mágica se volvió a abrir. El camino de las especias quedaba de nuevo vehiculado para los occidentales. Llegaron y se fascinaron, tanto que muchos nunca regresaron a Europa. Con el paso del tiempo llegaron los turcos y se adueñaron de Bizancio, de Constantinopla. Ellos ingresaron con sus huestes conquistadoras y se hicieron con el poder total. Prohibieron el paso a los barcos occidentales que a partir de ese momento se quedaron inhabilitados. Esto desesperó a los europeos al punto de necesitar buscar nuevas vías, nuevas posibilidades para acceder a este recurso alimentario tan importante, no solo para saborizar la comida, sino para garantizar la salud. Estamos aquí en Estambul, en una de las más bellas y mejores tiendas de especias que hay en este bazar. Les habla Gilma Betancourt y les recuerda que fue gracias al anhelo de estas especias que Cristóbal Colón pudo convencer a los reyes de España de que le dieran permiso para viajar a América. Nos vemos.